Nos encontramos en el Palacio de Ferias y Congreso, hoy día 9 de agosto, que ha abierto sus puertas la segunda feria de las primeras marcas, todo a buenos precios, que tienen el 70, el 80, el 90. Bueno, pues va a estar 3 días, que todo el que quiera visitarla puede estar abierto mañana y tarde. Así que, bueno, pues a ver qué nos pueden ofrecer estas marcas, que habrá Ray-Ban y, bueno, muchas otras firmas. Puede pasar conmigo y os mostraremos lo que dentro se está desarrollando. Hablamos con doña Laura de Arce, directora del Palacio de Ferias y Congreso de Marbella, donde hoy ha abierto las puertas a la feria de las primeras marcas en la segundo año ya consecutivo, como estamos viendo con gran éxito en la taquilla, ya con una cola que llega casi al Corte Inglés. Bueno, vamos a hablar con doña Laura, que nos presenta el organizador y todo lo que vamos a encontrar aquí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, un año más, el segundo año. Efectivamente, es el segundo año que se hace esta feria y, bueno, pues de momento un éxito en asistencia. Se abrió, como sabéis, a las 11 de la mañana, estará abierta de 11 a 11 todos los días, hoy viernes, mañana sábado y el domingo, y la verdad es que de momento pues un éxito de participación y contentos. Pero bueno, aquí está el artífice de todo, que es Andrés, y que os va a contar un poquito de cómo ha sido toda la organización de la feria. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, hablamos con André, que ya, como me dice Laura, es el que ha montado todo este tinglao, ¿no? Sí, efectivamente, encantado. Cuéntame cuántos están bien, qué podemos encontrar, la firma más importante, los descuentos. Muy bien, bueno, pues este año, con respecto al año anterior, sí es verdad que ha crecido un poco en cuanto al número de expositores. Se ve un poco que por el éxito de la edición anterior, pues bueno, ha habido más demanda por parte de comercios que han querido participar. Y bueno, el concepto de la feria es un poco darle la oportunidad al comercio a sacar su stock, ahora con el tema de la crisis, obtener liquidez de una manera rápida. Y sobre todo también pues un poco democratizar lo que es las primeras marcas y ponerlas un poco al alcance de todos los bolsillos. El 70% de lo que se puede encontrar sobre todo es moda en primeras marcas, y luego también, bueno, hay un poco de todo, hay electrónica, informática, que está con muy buenos precios. Podemos decir que es el sitio que más barato venden, el tema de la informática. Y luego, pues bueno, mucho tema de moda, de bañadores, de para ahora o para el verano, camisetitas y demás. Y bueno, la verdad es que estamos contentos cómo ha empezado a funcionar. Y bueno, todo dependerá de cómo acaba el domingo y a ver los expositores, que les haya salido bien. Y nada, y animar un poco al público que venga y que realmente, pues bueno, si se quiere aprovisionar de ropa para el verano y terminar, digamos, lo que queda de verano, pues bueno, este es el sitio para hacerlo. Ropa y los complementos, también tenéis la parte de gastronomía también. Efectivamente, hay un apartadito de gastronomía para que, bueno, que entre compra y compra pues se puedan tomar una cervecita, un refresco y comer algo. Para que no fallezcamos, ¿no? Mientras que nos volvemos locas comprando, ¿no? Efectivamente. Pues, enhorabuena por toda la organización y ahora también por poner Palacio a disposición de que todo el turismo y todo el mundo pueda disfrutar de también de comprarse cositas económicas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días, San Luis. Hablamos con doña Teresa Castro Viejo, que es la directora de, bueno, pues de todo lo que se está organizando aquí por segundo año consecutivo, y como vemos, bueno, pues exitosamente. Me imagino que el año pasado fue éxito y este año más, que ya lo conoce todo el mundo. Doña Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Pues la verdad, ¿cómo se llama tu empresa? TC Media, la empresa que organiza el evento. Bueno, la verdad que llevamos solamente 2 horitas abiertos y está funcionando muy bien. Esperemos que se desarrolle así todo el fin de semana. He hablado con Andrés, el organizador, que nos ha hablado de todos los stands que hay, lo que se puede encontrar, pero me gustaría saber si, bueno, esta feria se lleva en otras ciudades, en otros países. Sí, nuestra empresa viene desarrollando el evento en muchas ciudades, tanto en Madrid, en Barcelona, en Alicante, en Valencia. Lo que pasa es que, bueno, en verano sitios como Marbella, ¿no?, con tanta afluencia de público y de turistas y tal, en verano pues funciona muy bien plazas así, y estamos intentando ofrecer unos productos muy variados, muy veraniegos, muy económicos, porque por eso es una feria outlet, y esperamos que con los más de 140 stands que hay, el público disfrute. ¿Esperabas el éxito del primer día, que se abrió a las 11 de la mañana? Bueno, yo voy a estar nerviosa hasta el domingo. No sé, que siga así, es lo que queremos. Muchas gracias y enhorabuena. Muy bien, gracias, ¿eh? ¡Gracias!
día y después las vendo en la frutería. Buenos días, don Manuel. Salgo a pasear. Por favor, dígame qué le puedo comprar. Buenos días, don Manuel. Salgo a pasear. Por favor, dígame qué le puedo comprar. Tengo marisco y pescado. Los traigo cada día y después los vendo en la pescadería. Hablamos con Policarpio, que es el que traje los productos auténticos de Guijuelo y que están buenísimos. He llamado IFA de ello porque ya yo me los llevé un año que estuvieron aquí en la feria de muestra y ahora me ha alegrado muchísimo que estén en esta feria de Ulé y en Marbella, claro, porque trayendo los productos buenos que existen en la tierra, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Nosotros estamos encantados de volver a Marbella porque es una zona que la hemos visitado continuamente con nuestros productos y la gente responde porque realmente lo que traemos es bueno. Pero luego la gente de Marbella es especial, muy amena y nosotros pues queremos venderla, claro. Haga un repasito por todos los productos que podemos encontrar. Morcilla, la morcilla. ¿Qué, ¿de qué tipo de morcilla pues, es? Tenemos, ¿de cebolla? Tenemos jamones, iremos de más a menos. Jamones de bellota, jamones de recebo, paletas. ¿De qué precio? ¿Qué precio podemos comprar una paletilla? ¿Por qué precio podemos comprar? Una paletilla la puede comprar por 55 euros con un chorizo y un salchichón y un quesito. Un quesito ahí para tener veranito ya hecho. Sí. Luego tenemos chorizo de bellota, salchichón de bellota. Lomo ibérico de bellota, morcillas de distintas calidades, o sea, de distintas hechuras, y luego quesos. Claro, bueno, y aquí vemos que se nos puede pasar detalle. Este tocino con esta beta, esto que no lo solemos encontrar nosotros en ningún sitio. Si le lee la etiqueta, es panceta ibérica curada. Qué bueno, esto se corta con el pan. Esto se corta para comer, está tan bueno casi como el jamón. Porque de hecho es del cerdo ibérico igual. Bueno, pues hay que decirle a todo el mundo que pasen por este stand, porque lo tenéis aquí muy bien ubicado en la zona de la gastronomía y es el único stand que hay de productos de Guijuelo. Sí, señora, somos de Guijuelo, venimos mucho tiempo, incluso hay mucha gente que nos conoce. Mire, ahora mismo, bueno, yo le mando un saludo al señor del Guardamina Hotel, Guardamina, que el otro día me llamó. Y no le dije que iba a venir aquí, sino... Hombre, tienes que llamar a nuestro querido director, a Fernando Alfaz, que venga. Bueno, es que el otro día me llamó y me he acordado ahora de él. Y digo, mira, estamos en Marbella. Me refiero que, hombre, yo aquí en Marbella llevo mucho tiempo viniendo y la gente corresponde bien porque los productos que le vendemos realmente son buenos. Pues muchísimas gracias, que tengáis mucho éxito en esta feria con buenos precios y buenos productos de calidad. Gracias, que os vaya bien. Bueno, pues a ustedes, muchas gracias a ustedes. Carne y jamón. Los preparo cada día y después los vendo en la